Bienvenido al canal Moisés Velasco Oficial. Hoy día estamos lanzando el capítulo 3 de la historia Todo por una venganza, una historia inspirada en la vida real. No te olvides de suscribirte en el canal y de dar un mega compartillazo en el video. Un mega me gusta y muchas gracias por estar con nosotros. Fue ahí que yo vi con mis propios ojos niños amasados en el cuarto que estaban siendo utilizados para trabajos de prostitución y de tráfico de órganos. Yo sé lo que estoy hablando y no es un invento esto. ¿Qué es esto? ¿Qué porcaría es esta? ¿Qué es esto? Señor, la verdad es que... Bueno... la verdad es que... ¿Qué? No, es que... Es nuestro trabajo, nosotros solo seguimos órdenes. Y yo me salí de aquel lugar. Fui a la segunda casa, donde era hecha las segundas colectas de... ¿Sabes? De esas cosas, ¿sabes? Ellos recogían envelopes de allí. Yo solicité que nadie deba avisar que yo estaba allí, hasta que solo era una fiscalización padrón. Y como ya teníamos combinado, no necesitaban decir nada. Yo fui a otro sector. Y el otro sector... Oh, vino más temprano hoy día. Sí. Viene a recoger el valor, mas es para el día viernes. Hoy día no tenemos nada. Y nuestro comandante y jefe no nos liberó nada para hoy día. No, es solo fiscalización de rutina. No necesitan ni informar que yo pasé por acá. Es solo para ver si todo está tranquilo. Nadie les ha incomodado. No, por enquanto nadie nos molestó. ¿Por qué? No es nada. En aquella segunda casa era un laboratorio. Un laboratorio de... un laboratorio de droga. Donde ellos preparaban los productos, embolsaban incluso. Era realizado allí, era un laboratorio de drogas. Qué bacana. ¿Qué es esto? Disculpe, mas... ya tengo que retirarme. La policía estaba más envolvida que cualquier otra cosa en esos sectores. Yo he sacado fotos. Grabado audios de todo lo que he podido hacer allí. Y hablé con mi hermano Enrique. Enrique, sabes, sinceramente qué, no sé qué hacer, Enrique. ¿Cómo así no sé qué hacer? Y ya tengo las pruebas. Yo, lo voy a entregar esto a un reportero. ¿De qué estás hablando? Sí, yo voy a llevar esto a un canal de radio, a una revista, a una televisión. Esto no puede quedarse así. Hay gente que ha muerto. Y yo estoy con miedo. Hay mucha cosa negativa envolvida en esto y yo no quiero quedarme con este peso en la conciencia. Franklin, no te metas con eso. No te metas con esas cosas, hermano. Deja esas cosas para atrás porque no te conviene entrar en eso. ¿Por qué me estás diciendo eso? Es que, Franklin, eso es peligroso. Te estás metiendo con personas que te pueden quitar la vida. Tienes que pensar en la familia. Tienes que pensar en la mamá, en tus hijos.
Essa gente sabe onde vives. Essa gente sabe de onde eres. Franklin, estás colocando a todos em riesgo, incluso a mim. Es que, hermano, yo, sinceramente, yo no sé qué hacer, sinceramente, yo estoy muy preocupado, yo no puedo vivir con este peso en la conciencia. Yo vi niños siendo llevados a un sector de prostitución. Ellos matan a los niños. Y la policía no hace nada. Yo no entiendo por qué. Y yo voy a hacer algún tipo de denuncia, no sé, yo creo que el comandante Saúl no debe saber de nada. O si sabe, él es corrupto igual. Mira, yo creo que no deberías hacer nada. No te metas en esas cosas porque eso de ahí es peligroso, ¿eh? Es peligroso si te metes en eso. Y ya me he metido, hermano. Bueno, yo me retiré de allí en la llamada con mi hermano. Mi hermano no quería ayudarme para poder elaborar la denuncia. Él no quería decir nada. No quería hablar nada. ¿Y qué más podía hacer? No podía tampoco forzarlo, obligarlo. Fue de esa razón que yo tomé una providencia. Comencé a abrir un inquérito. Comandante Saúl, ¿qué quieres, Franklin? Sabes, yo estuve investigando algunos de los sectores que corresponden a los locales que nuestros cabos iban y estoy viendo que está habiendo un problema muy serio de corrupción. Y no es cualquier corrupción, es tráfico de niños. Es tráfico de menores, ¿sabes? Incluso está habiendo colecta de prostíbulos. Y yo llegué y confirmé, está habiendo una colecta de dinero en el sector de drogas. Ellos están... Yo no sé si usted está sabiendo de esto, mas... Ellos están sacando dinero de todo eso. Y ellos mataron a alguien. Cabo Franklin, este es un asunto para la pericia. Vos no eres de la pericia, ¿ok? Así que vos, quédate ahí y no te metas con eso, ¿entiendes o no? Vos dejalo esas cosas ahí y vos no te preocupes, ¿ok? Nosotros vamos a dar encaminamiento a eso. No, yo sé, mas... es que yo tengo miedo porque... Bueno, señor, no te preocupes con eso, ¿ya? ¿Tienes alguna evidencia, alguna cosa? No. La verdad es que no tengo nada. Entonces no hay por qué te preocupes. Ya, deja que eso se quede conmigo. Dentro de un mes ya todo eso va a ser cesado. Y nuestro equipo estaba yendo allá para una colecta de pruebas. Yo no me conformé con eso. Y por esa razón yo decidí ir al encargado general, de incluso que es el encargado superior de mi encargado. Él sería el responsable de la regional y yo sé que tal vez él tomaría alguna providencia referente a ese caso. Entonces yo fui a hablar con él en aquel mismo día. El nombre de él era señor Omar. Comandante Omar, yo tengo una denuncia de mi sector. Diga, cabo. Usted es el Franklin, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuál es la denuncia que tienes? En mi sector está habiendo corrupción. Están recaudando dinero de sectores indebidos. Y yo pude ver que incluso hay un sector de tráfico de niños, drogas y otras cosas más. Como por ejemplo... Yo vi que ellos están vendiendo las armas de la propia policía a bandidos, señor. Y yo tengo pruebas. ¿Dónde están las pruebas?
io tengo acá. Io sospetto che mi comandante, il signor Saul, sta direttamente involvido con esas causas. Incluso io creo che él es el mandante porque él no está tomando ninguna providencia referente a eso. Ok. Me pasas todas las pruebas. Vamos a mandar todo esto al sector de acusaciones y vamos a investigar. Necesito las pruebas y tienes coraje, ¿no? Porque al primero que van a atacar va a ser a ti. Sí. Y yo sé en qué me estoy metiendo. Pues bien, me pasas las pruebas. Yo le entregué todas las pruebas al comandante general. Los videos que hice, los audios, las fotos. Y ahora, señor, y ahora es solo esperar. El caso va a ser encargado con un supervisor de acá, que va a hacer la pericia y confirmar tus pruebas. Gracias por su servicio. Su país le agradece. Dispensado, cabo. ¿Aló? Enrique. Te cuento que ya lo denuncié todo. E incluso lo denuncié al comandante general del departamento, de la regional. Ellos no van a escapar de esta vez. ¿Estás seguro? Sí. Yo creo que te estás exponiendo mucho, hermano. Eso es un peligro. No deberías meterte con esas cosas. Deberías dejar esas cosas así y dejarlo ahí. Mira, Enrique, vos solo me dices eso. Vos solo me dices que no debería meterme en esas cosas y que no debería hablar nada. Es lo único que sabes decir. Discúlpame. Mas si no vamos a hacer nada, esa gente corre peligro. Si no vamos a hacer nada, esa gente va a seguir sufriendo. Y bueno, yo comencé a esperar que la fiscalización venga a detener a mi comandante. En el primer día nada pasó. En el segundo día tampoco. ¿Será que ellos no van a decir nada? En el tercer día yo tenía la esperanza de que ellos lleguen. Mas nada. Nadie se manifestaba. ¿Será que aconteció alguna cosa? Yo pienso que hasta mañana ya van a llegar. Yo pienso que ellos van a decirme alguna cosa. Nadie. Nadie decía nada. Ningún reclamo. Ninguna fiscalización. Nada. Absolutamente nada. Ellos no dicen nada. Ellos no me hablan nada. El día viernes llega. Y el comandante Willy me dice: hoy día tú no vas a ir, te quedas. No más, te quedas. Ya fue otra persona designada en tu lugar. ¿Cómo así? Otra persona fue designada en tu lugar, ¿ok? Tú no vas a ir. Comandante, usted me retiró de la patrulla que se hace en los días viernes. Sí, estás suspendido de las patrullas. Te vas a quedar aquí internamente. Y en la noche quiero que vayas a poder recoger unos documentos que yo tengo para firmar para aquí, para nuestro sector, ¿ok? ¿Documentos? Ajá. Vas a necesitar hacer eso, ¿ok? Está bien. Era prácticamente las 10 de la noche. Yo estaba siendo encaminado a un sector para poder recoger algunas documentaciones que mi capitán, mi general,
tenía que firmar. Y yo fui. Señor, mas no es muy tarde para recoger documentos. ¿Por qué tienes la manía siempre de cuestionar lo que se te dice? ¿Será que no puedes obedecer en silencio, cabo? Vaya a hacer lo que te hemos dicho. Sí, señor. Ya estoy en camino. Y yo comencé a ir. Comencé a ir al sector que ellos me mandaron. ¿Dónde es esto? Es otro escritorio de nuestro centro. Tienes que ir a recoger la papelada allá. Te van a estar esperando. Yo estaba yendo a donde me ordenaron a ir. No voy a ir con nadie, señor. Ah, puedes ir solo. Pero, pero, señor, puedes ir solo. Y yo estaba yendo. Alcé el caso de nuestra comisión y fui. Era un lugar un poco distante. Muy raro recoger un documento en la noche. Buenas tardes o buenas noches. El comandante me envió acá para recoger un documento. Ah, sí, por favor, puede llevar acá. ¿Usted puede firmar acá? Sí. Listo. Es solo llevar a su superior, él tiene que firmar y mañana realizar el pagamento. Nada más. Dispensado, cabo. Muchas gracias. Yo estoy saliendo de aquel departamento policial. Subo en el caso. Y yo estoy manejando sentido la casa. O sea, sentido el puesto policía. Por lo menos el que yo estaba. Comienzo a manejar por unos 30 minutos. Yo noto que hay un caso que está atrás de mí. Un caso que viene desde el momento que me salí. Él viene atrás de mí. Y yo noto que ese caso, él estaba viniendo también cuando yo venía aquí a la delegacia. Ese caso me está siguiendo. Ese caso me está siguiendo. Y yo comienzo a acelerar y aquel caso se desvía hacia la derecha. Parece que yo estaba engañado. Parece que el caso no me seguía. Es entonces que yo veo en el camino una mujer. Una mujer que comienza a alumbrar con una linterna. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Pare, por favor! ¡Policía! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Pare aquí! Una señora que está pidiendo auxilio. Ella estaba con una blusa blanca y daba para ver manchas de sangre sobre la blusa. Enrojecido. Una mujer medio choca. Parece que era una extranjera. Comienza a gritar allí en medio del camino. ¡Auxilio! ¡Pare, por favor! ¡Pare, por favor! Yo comienzo a bajar del caso. Levanto mi arma. ¿Qué aconteció? Por favor, ayúdeme. Lo asaltaron a mi marido. Lo asaltaron a mi marido. Lo intentaron matar a mi marido. Yo creo que ya lo han matado a mi marido. ¿De qué está hablando, señora? Lo han matado a mi marido. Por favor, ayúdeme, señor policía. Ayúdeme, señor policía. ¿Dónde está tu marido? ¿Por qué estás con sangre? Ellos tentaron contra mí. Ellos me han lastimado. Sí, realmente había una herida en las manos de ella. ¿Dónde está tu marido? Debe estar a unos 10 minutos de aquí. Yo estoy cosiendo hace 10 minutos. Por favor, señor policía, acompáñeme. Es allí en el monte.
Ok. Vamos con calma. En questo caso, lo dejé la luz de la viatura prendida. En el sector que ella quería entrar, no había como el caso pudiera entrar. Entonces yo comencé a seguirla. Falta mucho, señora. Es cerca de una casa. Me lo han debido matar a mi marido. Yo comencé a llamar por el radio a un refuerzo. Estamos sobre un momento de investigación. Una señora apareció sangrada aquí y pidió auxilio. Pido por favor refuerzo para ese sector. Estoy a 30 minutos de la delegacia central. Por favor, pido socorro. Pido refuerzo. Si me mandan otra viatura para ayudar en el auxilio. Una mujer gravemente herida y una sospecha de asesinato. Por favor, socorro. Nadie me respondía en el radio. Nadie me atendía el señal. Comenzamos a caminar dentro de aquel monte. ¿Dónde está la casa, señora? Es allí. Es un poquito más. Es un poquito más adentro. Ella comienza a guiarme. Comienzo a caminar allí. Llegamos a una casa. La luz estaba todo apagado. Era una casa vieja. Por lo visto, una casa muy destrozada, abandonada. ¿Usted está segura que es ahí? Sí. A mi marido y a mí nos han puesto ahí. Es ahí que yo entro en aquella casa. ¡Policía! ¡Policía! ¡Levante la mano hacia arriba! ¡Alguien ahí! Y yo veo un señor tendido en el suelo. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Estoy sangrando mucho. Ellos me van a matar. Ellos me van a matar. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¿Qué aconteció, señor? ¿Qué aconteció? Ellos me han lastimado. Me han golpeado. ¡Cuidado! Ellos me han lastimado. Ellos me han golpeado. ¿Quién, señor? Déjeme ver esa herida. Yo miré hacia el lado. Hacia mi izquierda y derecha y no había nada. Aquella casa estaba vacía. La señora desesperada. Es mi marido. Es mi marido. Y yo trato entonces de romper un pedazo de la polera que tenía por dentro. Yo lo rompo para poder amasar sobre la pierna de aquel hombre que supuestamente estaba sangrando. Dame su pierna. Pero esto no es sangre. ¿Sabes cuál es el precio de ser un boca abierta? La muerte. ¿Por qué has denunciado? Has escuchado el capítulo de número 3 de la historia Todo por una venganza. Muchas gracias por haber asistido las historias de YouTube. Mañana el capítulo 4 y capítulo 5 y 6 en la live de YouTube. Gracias por tu compañía.